Muy buenas. En el vídeo de hoy vamos a hablar de el import into level de Unreal. Para empezar, tenemos nuestra escena de Max y vamos a aplicar los pasos que ya hemos hecho estos días. Vamos a repetirlos, seleccionamos todo, lo convertimos a editable poly para que se adjunten todos los modificadores. Me voy a affect pivot only. Y lo centro en el objeto. Y para que esto se resete, me voy a reset xform y reset selected. Ahora tendría un edit poly con un xform. Vuelvo a convertir en edit poly. Ya está. Muy bien. Ahora cojo todo. Compruebo tal punto de pivote. Este punto de pivote será el que tendrá dentro de un real. Perfecto. Cojo todo. File. Export selected. Y sí. selecciono mi opción que ya habíamos creado previamente. Ok, abrimos un real y empezamos lo importante. Vamos a File y le damos Import into Level. Seleccionamos el archivo fbx. Pensemos en fbx como un paquete. No como un objeto, sino como un paquete. En el que dentro de este paquete hay varios objetos. Vamos a decirle dónde guardar, botón derecho del latón, new folder, lo voy a llamar yo tutorial. Ok, ahí se va a guardar la mesh. Este sería el paquete, y estos los objetos que hay dentro. Si los tuviéramos renombrados, sería mucho más fácil distinguirlos. Empezamos, lo más importante sería la jerarquía, que por defecto viene así. De esta manera se crearía una malla combinada. Lo que queremos es esto. Nos separe los objetos dentro de este paquete. Muy bien. Todo lo demás ya lo hemos visto. Primero aquí diríamos: si no nos queremos llevar ningún objeto, por ejemplo, este no me lo quiero llevar, pues lo deselecciono. Me voy a las static meshes. Y lo mismo. Si quisiera o no quisiera llevarme el objeto, y si por ejemplo este objeto, que no sé cuál es porque no está nombrado, quiero por ejemplo que se genere una autocolisión, muy sencillo, creo un nuevo preset, preset collision, lo voy a llamar por ejemplo, y ahora podría que este sí que fuera el único que autogenerara la colisión y las demás configuraciones que queramos. Vamos aquí y le diríamos la configuración que hemos creado, preset colisión. De esta manera, esta configuración se la podríamos aplicar a varios objetos. Si no la quiero, si le doy por default y ya está. Skeletal meshes sería cuestión de si tuviéramos animación, como no tenemos animación, nada. Y materiales, los materiales que nos traemos a, a Unreal y le podemos decir aquí dónde lo queremos. Lo queremos dentro de Content. Esto sería la malla. Aquí pondría los materiales. Ok. Y importamos. Lo que hace directamente al importar es colocárnoslo ya en escena. No sean los warnings, no hay ningún problema. Ya lo tenemos en la escena, está cargando los shaders. Lo tendríamos y como podemos ver el mismo punto de pivote que teníamos en max está ahora en un real muy bien y esta sería el sistema que yo recomiendo utilizar siempre para un real el import into level estos son los actores que me ha creado que podríamos seleccionar los actores y borrarlos muy bien y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo que hayáis aprendido. Si queréis estar al día con más vídeos como este, suscribiros. Hasta la próxima. Chao.